Hola a todos. En un vídeo anterior os mostraba una caja para poder medir voltaje e intensidad eléctrica realizada con material que me había ido sobrando de otros montajes. Veíamos la caja, una caja de electrónica que procedía del montaje de una alarma, un cable de red sobrante de un aparato, una toma Chuco que tenemos aquí, sobrante de un alimentador de un ordenador, un enchufe también viejo, el medidor de voltaje e intensidad sí que es comprado, lo compré para otra utilidad, para ponerlo en un cuadro eléctrico y al final no lo utilicé, tres interruptores y una toma de enchufe antigua. Bueno, y la plaquita que nos detecta cuál es la, si tenemos alimentación de red y en qué, cuál de las dos posiciones tenemos conectada la fase. Pues quedaba pendiente, bueno, el esquema, que es muy simple, os lo voy a mostrar, ya que realmente lo único que tenemos es una entrada de alimentación que pasa por los interruptores, los tres cables, y alimenta directamente la toma de enchufe. La placa es el detector de fase neutro que habéis visto ya en otros vídeos anteriores. De todas maneras, vamos a volverlo a ver próximamente en un vídeo. Y nada, lo dicho, tan solo es el cable de entrada de alimentación, pasa por los interruptores y va a la toma de enchufe. Quedó pendiente de que viéramos qué utilidades podíamos darle a esta caja. Pues sencillamente estoy al lado del congelador, hoy lo hemos descongelado, lo vamos a poner en marcha nuevamente y nada, vamos a ver pues sencillamente cómo, qué intensidad es la que consume el congelador. Nos acercaremos un poquito para que lo veamos mejor. Tenemos fase y neutro conectados, tenemos la fase en el lado derecho del enchufe, el neutro en el lado izquierdo, la toma de tierra está conectada, por lo tanto podemos determinar dónde está la fase. El tema de desconectar la toma de tierra nos podría ser de utilidad, por ejemplo, si tenemos un compresor de frigorífico o otro elemento que cuando tiene conectada la toma de tierra nos hace saltar el diferencial. Pues sencillamente con la caja podemos desconectar la toma de tierra y podemos hacer la prueba con la toma de tierra aislada. Sería un elemento más a probar. El tema de poder comprobar o desconectar la fase y el neutro, pues sencillamente es una utilidad más que podemos darle al aparato si tenemos que utilizarlo como caja de pruebas, que esa es la idea básicamente. Pues nada, vamos a ver cuánto consume nuestro congelador, que inicialmente veremos que dispara el consumo a varios amperios y luego se estabiliza. Conectamos, vemos que ha tenido un consumo de 6,1 amperios y en el momento de que ya está funcionando normalmente, el consumo se estabiliza en 0,9 amperios. Ha oscilado a 1, tal como veis. Oscila ligeramente, pero bueno, lo suyo es que un compresor de frigorífico doméstico, de los más básicos, su consumo normal esté entre 0,8, 0,9, 1 amperio como mucho. Todo lo que sea un consumo mayor, de 1,5, por ejemplo, 2 amperios, pues ya tendríamos problemas de que ese compresor está dañado. En este caso, el compresor no está dañado. Y si realizamos la prueba, desconectamos nuestro frigo, tal como veis, esta era la idea de los interruptores, y si volvemos a conectar el compresor, tal como veis, 5 amperios, y no está arrancando. Se está activando la protección térmica, es decir, no se ha activado, mejor dicho, la protección térmica. Como lo acabamos de poner en marcha muy seguido a cuando lo hemos conectado por primera vez, el consumo se dispara, tal como veis. Saltaría la protección térmica si lo dejáramos mucho tiempo. Por lo tanto, tal como ya sabéis, los frigoríficos o los compresores, el tema de conectar y desconectar muy seguido no es bueno, ya que la intensidad que consumen los mismos se dispara, no llegando a arrancar a funcionar el compresor. Por lo tanto, tenemos que dejarlo unos minutos de espera para que las presiones internas se nivelen, se reduzcan y la nevera pueda arrancar normalmente. Vamos a hacer una última prueba por si acaso. No, todavía el compresor no arranca. Pues nada, ya veis la utilidad de la caja, para qué se puede usar, para qué puede servir y para probar cualquier electrodoméstico, pues nada, puede ser interesante el tener un comprobador de mano más que una pinza amperimétrica, un voltímetro, amperímetro y demás. Lo dicho, en una caja recopilé todo lo que tenía que no utilizaba y al menos le he dado una utilidad a material que no tenía ningún uso.
Espero que os haya gustado la explicación. Un saludo para todos.